tengo 66, que como yo no fui en la escuela, me enseñaron cómo vamos a trabajar el campo, y de la caña, de frijol, de sembrar maíz, todo ese trabajo. Sembrábamos chiles, sembrábamos tomatal, así nomás fue que comenzaron a trabajar. Ahí la ciénica tiene dos cachas de agua y ahí está agua está hirviendo, porque yo me doy cuenta cuando trabajaba yo de riego con mi abuelo y ahí pasaba la zanja donde estaba naciendo el agua, y aparte viene que no está caliente el agua y ahí vienen naciendo dos partes. Y por eso me conozco yo ahí la ciénica, porque Totonilco le dicen antes, cuando llegaron esta gente que vivieron aquí primero, poca gente llegaron, como unos seis nomás gente que vivieron, lejos vivieron, y así creció el pueblo, así va creciendo el pueblo, hasta ahora, hasta aquí ya llegó la gente, va creciendo. Antes no conocía a la gente dónde van a vivir, y su papá de mi abuelo, llegaron primera vez, conocieron aquí y aquí comenzaron a vivir. Entonces estuvieron trabajando en las rayas de Nopala con Detiote. Y así nomás ya conocieron dónde están naciendo ese agua. Entonces ya lo comentaron que se va a llamar, le van a decir Totonilco. Cuando llegó mi abuelo, entonces muchas cosas decía mi abuelo, cómo trabajaron, cómo mentaron todos los cerros, cómo se llama lo Honduras también. Ya tiene su nombre, cada Honduras aquí tiene su nombre. Y este cerro ya tiene su nombre de ellos. Y así ya fue, estuvieron trabajando. Entonces ya comenzaron a trabajar de la caña, ya comenzaron, muchas cosas ocuparon la yunta, ocuparon, no había tina para coser panela, puro de cazuela de barro, eso ocuparon. Y así después nomás que muchas cosas estuvieron ocupando con la caña, ocuparon yugo de la yunta. Así, muchas cosas ocuparon con la caña. No puede uno hacer el trabajo con dos nomás, tres, cuatro gente ya aguanta con ese trabajo. Corta caña, van a venderlo a Nopala, van a venderlo a San Gabriel, todo por ahí anduvo vendiendo panela. Barato estuvo la panela, 4 pesos, 5 pesos. Así va subiendo la panela. Y como ese trabajo ya comenzaron, todo que ya llegaron aquí, comenzaron trabajando de la caña. Hicieron trapiche con de madera, hicieron ocuparon la yunta, ¿sí? Estuvieron trabajando. Cuando nos muelan caña, entonces trabajan de la siembra, el maíz. ¿Sí? Cuando termina de la siembra el maíz, entonces ya siembran frijol en septiembre, el día primero de septiembre. Así cuando ya comenzaron a levantar la cosecha, entonces siembra mi abuelo de riego, ahí en Totonilco, en tal hacienda que estoy platicando con usted. Así fue que, así nomás fue, ya va creciendo el pueblo, ya va creciendo. Muchas cosas ocuparon, las mujeres también, la señora también, muchas cosas. Como hicieron casa de hoja de caña. Esas hicieron casa, no había colado, no había teja. Después ya se vieron sacar teja para hacer la casa. Puro tercio de bagazo de la caña. Cercaron la casa. Y todo eso ya ocuparon pura cama de vara. Ajá, van a ocupar bagazo de la caña. Ese va a ser petate, donde se duerme. Ese van a ser donde se pone la señora, donde ya muele con metate. Ahí ya ocupan muchas cosas. Como ahora no había plástico,
No había, pura jícara, pura bandeja, puro bule de grande, echar la tortilla. Y así ya van comenzando así. No había cosa de comer mucho. No había como ahora, pura gallina del campo, puro huevo del campo. Come la gente. Rábanos, tomate, chile, chipil también. Eso comía antes. No había fertilizante, no había nada, no había entonces. Y cuando ya cuando no hay dinero, no hay dinero entonces. No hay para comprar. Nomás si la gente que tiene maíz lo cambia nomás con carne de res, carne de puerco, lo cambia nomás. Y 25 centavos, así vendían carne de res. Metro de carne. 25 centavos, 40 centavos, 50 centavos. Poco dinero eso. Mucha gente ya está rico si ya tiene 2 pesos, 3 pesos, así nomás van, puro cambio nomás de comer, puro cambio nomás con frijol, con tomate, con chile, el que no tiene chile, lo cambian de comer, así así tuvieron la gente grande, y así ya conocimos nosotros cómo ya no había dinero, pues no había trabajo, no sabe uno si hay trabajo, la finca, no sabe uno, pues. Y algodón, y eso hacen su pantalón, con su camisa. Por eso está, porque el hilo de ese algodón era así, bolsa de para poner espalda, ¿no? Para hacer una cobija para pescuezo también, y lo hacen. Y así la gente grande, los señores, que no ocupan huarache como ahora, puro cuero de vaca, de toro, sí, cortanlo así, y ese cuero lo ponen para su huarache, que se ocupan. Había muchas cosas del campo para ocupar eso. El que no tiene el correr del huarache, sacan yacua del campo. Ese es, le ponen al huarache, yacua le dicen blanco, yacua blanco le dicen. Como está liso encima y lo cortan así y lo se despegan ese palo, entonces ya lo quiebran así y lo sacan ese yacua adentro. Y ese lo van a trocer así y le ponen su huarache. Dura como unos 4 días, 5 días. Una semana, así dura ese yacua. Entonces, como hay mucha yacua, ese con ese nomás. Y con ese ya le ponen a. Lo trocen pues, con ese ponen a los animales. La yunta también. No había teatro de plástico como ahora. Y las mujeres ocuparon muchas cosas de cuando muelen así. No hay molino de mano. No hay molino de ahora como ahora, hay mucho de motores, no había pues. Y así fue que trabajado en el campo. No había luz, no había con ese luz de candil, le dicen, hierro así nomás. Con ese ocupaba la gente. Y no ocupan eso, ocupan ocote, petróleo. Y el que no ocupa eso, ocupan ocote o bagazo. No había luz, no había. Y así va cambiando, sí. Cuando vamos a vender panel así, nopal, sangrabiel, hasta ahí nomás llega la gente, ya no puede ir, como no hay carro, no hay carretera, no hay. Y regresan a la casa y empiezan a moler caña otra vez y ya se vendieron. Y las señoras sí ya están preparando el almuerzo con chile, con tomate, con cebolla. Ese cebolla no como hay cebolla, ahora hay cebolla grande, puro cebollín le dice ese chiquito, que siembra en la siéndica, por manojo. Cuando hacen fiesta, cuando hacen una fiesta así, mucha gente, pura señora, se ponen a moler con metate, ayudar, muchas cosas ocupan. No había
cosa como ahora. Y ahora ya cambió muchas cosas. Y así tuvieron a esta gente. Y la misma la señora hace su camisa, su vestido bien pues, con ese algodón, hilo de algodón, que hacían. Con ese hacían, no había cobija, de ahí cobija compra uno, no había. Puro ese de algodón nomás hacen. Y muchas cosas del campo ocuparon, puro de barro, puro de bule, puro y así los platos también, puro de barro, hicieron, puro de barro. La jícara del campo también, jícara grande, eso ocupan para tomar café, para tomar agua, eso ocupan. Cuando se enferman, como cada gente, cómo se enferma, y no se enferma mucho, como puro cosa del campo. Comen pues pura hierba, no hay medicina, no hay que inyecta, no hay, pura hierba del campo. Ajá. Y eso ocupaba la gente, si está uno ventado, hierba, le dan una enfermedad, le dan enfermedad que ya hay señoras que saben cómo se cura la gente con esa hierba del campo, ya saben pues. Con ese hablan y ese ya le da. Cuando se lastima la gente, se cortan así. Y había sombrero de, como antes, ese negro le dicen. Le raspan un machete nomás así y le sacan polvo así nomás. Y se le pone donde se corta la gente. Con ese nomás ya se están curando. No había nada para echarle pomada, alguna cosa, no había pues, no había pura cosas del campo. Como ya hay señora cómo sale, ya saben cómo sale, cómo nace este bebé así. Pura hierba le da, pura hierba. ¿Sí? Ellos ya se dan cuenta cómo ya nace este bebé. Pues. ¿Sí? Así va creciendo el bebé también. ¿Sí? Pura cosa de la gente, que la camisa que ocuparon la gente grande, y se lo van a volver a beber. ¿Sí? No hay pañal, no hay nada. ¿Sí? Y así estuvieron la gente grande, cuando ya puro chatino hay, puro chatinero ahí. Antes que el agua acabe.